México tiene el potencial y los medios para volver a colocarse en los primeros lugares a nivel mundial en producción de café, ya que cuenta con superficies potenciales para producir un aromático de calidad. Los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero son los principales productores de café. Tan solo en esos 5 estados se concentra más del 85% del total de la producción mexicana, con una superficie de cerca de 700.000 hectáreas cultivadas y 600.000 productores de café. En estos lugares se plantan las dos principales especies del café, el robusta que se cultiva desde los 600 metros del nivel del mar hacia abajo y el arábico que se cultiva arriba de los 600 metros y hasta los 1900 sobre el nivel del mar, obteniendo así un café de mejor calidad. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.